iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El presidente Jair Bolsonaro participa de un evento evangélico y declara que Brasil le pertenece a Dios. España podría convertirse en el cuarto país de la Unión Europea en aprobar la eutanasia. Tras la situación tensa que se vive en El Salvador, la Alianza Evangélica del país y el presidente Nayib Bukele hacen un llamado nacional a la oración. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Saludos amigos, espero se encuentren muy bien. Feliz jueves para todos. Les saluda Estefany Sánchez. Más de 140 mil personas se reunieron en tres estadios en Brasil para exaltar a Jesús y enviar misioneros al mundo. La actividad llamada The Send Brazil contó con la visita del presidente del país, Jair Bolsonaro, quien declaró que creía en Jesús y que Brasil le pertenecía a Dios. Varios líderes evangélicos participaron en la actividad, como el cantante Marcos Brunet. The Send Brazil fue reunido por siete ministerios colectivamente llamados The Send, que se lanzó por primera vez el año pasado en Orlando. Los defensores pro vida marcharon cerca del edificio del Capitolio del Estado de Nuevo México para el Día de la Conciencia y la Santidad de la Vida. Los legisladores liberales de Nuevo México planean reintroducir una nueva versión del proyecto de ley 51 de la Cámara del año pasado que permitiría el aborto hasta el nacimiento. El proyecto de ley elimina las protecciones de conciencia para los profesionales de la salud que creen que está mal abortar. Además, el proyecto de ley otorga a los médicos que no tienen licencia el derecho a realizar abortos. Mientras los legisladores están dando a conocer sus esfuerzos a favor del aborto, quienes se oponen al proyecto de ley se aseguran de que sus voces también sean escuchadas. En otras informaciones, el Parlamento español respaldó el martes el más reciente intento del nuevo gobierno liderado por los socialistas para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. El Parlamento decidió en una votación de 201 a 140 aceptar su propuesta legislativa para su consideración. Este paso coloca la iniciativa de ley en el camino hacia su posible aprobación. Ahora será debatida por una comisión parlamentaria de salud y luego pasará a manos del Senado antes de regresar a la Cámara Baja para una votación final. Eso convertiría a España en el cuarto país de la Unión Europea después de Bélgica, Luxemburgo, Holanda en permitir la eutanasia. Y este miércoles la Alianza Evangélica de El Salvador emitió un comunicado en respuesta a la crisis institucional que vive el país. Esta organización hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a la prudencia y búsqueda de una salida legal y pacífica. Esto se da luego de que cientos de simpatizantes del presidente salvadoreño Nayib Bukele atendieron su llamado a converger en el Parlamento del país el domingo después de que los legisladores se negaron a reunirse para votar sobre un préstamo de 109 millones de dólares para equipar mejor a las fuerzas de seguridad del país. Escuchemos a Mauricio Castellón, presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador. Así que en primera instancia, en un estado donde hay libertad de culto, sin duda alguna, pues que cada uno debe, ¿verdad?, buscar el asidero de Dios. Ahora, en nuestro caso, como Iglesia Evangélica, el Dios único y verdadero es el Dios de la palabra. El Dios que nosotros conocemos y que se ha revelado y creemos que debemos orar. Gracias por continuar en sintonía de Mundo Cristiano. Y antes de irnos, queremos recordarle que se suscriba a nuestro canal en YouTube acá para que usted pueda ver nuestras mejores historias. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto.